En el capítulo anterior recorrimos toda la zona centro de lo que es Ayutthaya, visitando los templos más importantes del interior. En el capítulo de hoy va a cambiar la cosa, porque vamos a coger un barco y vamos a recorrer los monumentos que hay alrededor del río que envuelve toda la zona del antiguo Siam. Chicos, segunda parte de este vídeo de Ayutthaya. Ahora vamos a ver lo que sería la parte exterior de los templos que hay alrededor del río, por fuera de Ayutthaya, ¿no? Sí. Nos quedan por ver tres templos importantes que hay aquí en este complejo. Para poder hacerlo lo vamos a hacer con un barco que nos va a ir parando tuk, 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 por cada uno de los puntos. Sí, y para 20 minutos en cada templo. Eso es. Y nada, por eso estamos otra vez en el comienzo, por eso lo de atrás es la estación de tren. Y estamos aquí porque desde aquí es de donde se cogen los barcos. Así que vamos a esperar un pelín. ¿No ha comprado un zumo? Sí, y venga, empezamos. Bueno, primera parada. Vamos a ver un Buda gigante. Que es el Wat Phanang Choeng. Voy mejorando con mi Thai. Sí, sí, va mejorando. Pues nada, vamos a entrar a verlo. Madre mía, vaya pedazo de Buda, chaval. Es gigantesco. Casi tan grande o más que el Wat Pho. Easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Give me your pretty, give me your messy, give me your happy. Give me your sad. I may be staying, I may be going, I may be left, I may fall apart. Come to my table, come to my bed, go easy, my way. Aquí, dentro de la cherry, a ver si se despeja un poco. Ahí. Que me veáis dentro de la chedi, podemos poner el incienso, ¿vale? Y hacer una ofrenda a Buda, que está aquí dentro. No sé exactamente muy bien en cuál templo estamos ahora, chicos, os voy a ser sinceros. Se supone que el recorrido este íbamos a ir a ver los templos más importantes de lo que es la parte exterior de Ayutthaya, pero no sé en cuál estamos. Lo que voy a hacer es poneros el nombre aquí abajo para que veáis qué profesionalidad tiene Johnny Planet, o sea, no tiene ni puta idea de dónde está. Planeteros, hemos llegado ya a la última parada de aquí, de este crucero que estamos haciendo por el río que envuelve toda Ayutthaya. Y este es el Wat Phanang Choeng o algo así, no sé si lo he dicho bien. A ver, que Chris lo lee. Wat Phanang Choeng. Vale. Este templo, lo que más destaca es como la chedi esta o praum, como también lo llaman. Porque tiene 35 metros de alto, es bastante alta. Y es uno de los sitios más fotografiados de Ayutthaya. Junto con la cabeza que habéis visto en el capítulo anterior,
pues este es otro de los más fotografiados y los más fotogénicos, por así decirlo, de todo el complejo. La verdad es que está impresionante. Y el crucero, sinceramente, nos está gustando muchísimo. Sí. Pero bueno, ya daremos nuestra opinión del crucero cuando acabemos. Chicos, definitivamente este es el que más me ha gustado, con diferencia, de todos los templos que hemos visto aquí en Ayutthaya, ¿eh? Y a ti también, ¿a que sí? Sí. El mejor, ¿eh? Con diferencia. La explanada es enorme, es muy fotogénico, con eso de que está la puesta de sol, también las cosas que decir. Y ya lo del crucero ya la remaché. Lo mejorcito. Te diría casi hasta del viaje, fíjate lo que te voy a decir. Exagerado. Que no, hay cosas muy chulas que hemos hecho en el viaje. Por eso mismo tenéis que ver todos los vídeos que estamos haciendo por Tailandia. Y entre ellos, pues el que hemos hecho con Alan por el mundo, la Full Moon Party. Ese sí que... ¡qué chapo! Bueno, chicos, pues nada, final de Ayutthaya, volvemos para Bangkok y ahí acabamos con el vídeo de hoy. A ver, hemos cogido un tuk-tuk porque vamos a Rambutri Village. No, Rambutri Village. Uy, perdón, a Rambutri Roa. En la calle lo he dicho bien. Rambutri. ¿Para cenar algo? Sí, vamos a cenar por allí. Antes de irnos para el hotel. Hemos comido poquito. Sí. Va todo trapo este, ¿eh? Está muy loco, está muy loco. Este es de otro mundo. Este es de los nuestros. Este es de los nuestros. Este de los nuestros. Lleva la camisa rota de pegarse. Bueno, ya bajamos del tuk-tuk. Por fin. Rambutri Roa. Una de las calles. Bueno, creo que ya hemos estado varios capítulos aquí. Sí. Por lo menos uno hemos estado. Uno de los primeros. Ay, loco. Os lo dejo aquí, en la I, os lo dejo. ¿Qué dices? Que luego quiero un mango sticky rice. Vale, mango sticky rice. Ay, vamos a ver aquí cuánto cuesta. Para cambiar. Sí, vamos a ver si cenamos y ya nos vamos a la cama. Estamos reventados. ¿Qué te ha parecido la experiencia de ir a Ayutthaya? Está chulo, pero... A ver, yo me lo esperaba mucho más chulo. A lo mejor tenía grandes expectativas. Los templos de por la mañana no me han gustado mucho. Eran un poco, para mí, justo cutres. Los de por la tarde sí me han gustado. Los de por la tarde estaba bastante bien, ¿no? O sea que, si hemos dividido este vídeo en dos... El primer vídeo no me ha gustado y el segundo sí. Eres una jodida. Bueno, pues nada, que vamos a cenar un poquito. Sí. Hoy comida no tan thai. Ya esta mañana ya hemos arriesgado un poco en el puesto ese. Sí, pero bien. Sí, rico y 30 baht. O sea... Tirado. O sea, hemos comido los dos por 100 baht y eso. Y es que 100 baht son 2 euros y algo. Planeteros, estamos muy cansados. Ayutthaya acaba completamente con nosotros y queremos dormir ya, que ya va siendo hora. Sí. De hecho, Chris ya está medio dormida. Sí. Que nada, muchachos, suscribiros si os ha gustado el vídeo de hoy. Por supuesto, darle un like, porque Ayutthaya está bastante bien, ¿a que sí? Sí. Y se merece un like de esos grandes que se puede dar en la parte de abajo de ahí el vídeo.
Y nada, que nos vemos la semana que viene. Redes sociales, ¿vale? Facebook, Twitter y todas esas cosas que vosotros sabéis. ¡Un besito! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Vale, apaga!